Hoy el señor Freddy Telles, asociado al complejo de Diez Trongues, denuncia que Ronald Crespo y Héctor Montes, el ilegal, y el Barra Brava, no cumplían con los requisitos para ser candidatos a la presidencia de Diez Trongues. Hace un par de días yo he hecho una denuncia por conducto regular a los tribunales de Conmebol, de ética, con copia al tribunal de la FIFA. Esto se viene debido a que estos tribunales lo que sancionan son la conducta del dirigente, no solamente boliviano, sino de todo el planeta, en el caso de la FIFA, y de Sudamérica en el caso de Conmebol. Yo el año pasado había realizado varias denuncias a través de los medios sobre la forma en que se estaba manejando el Club Strongest y cómo se estaban llevando adelante las elecciones. Más allá de hacer las denuncias públicas, me he tomado el tiempo a conseguir los documentos y las pruebas para que yo pueda sustentar las denuncias que hice en su momento. La Comisión Electoral realizó una convocatoria a elecciones que, desde mi punto de vista, estaban vulnerando los estatutos del Club Strongest, porque los requisitos los estaba cambiando de manera arbitraria. Por esas denuncias, no solamente mía, también de otro asociado, suspendió las elecciones y en ese momento él solicitó que se adecue el estatuto del Club Strongest a los que son de la federación, y es por eso que Ronald Crespo realizó una asamblea donde hizo, este es el acta de esa asamblea, donde hizo las modificaciones exactamente de lo requerido por Limber Cardoso. Ya subsanado eso, tenía que haber llamado elecciones y tal cual lo hizo. El requisito básico para ser presidente del Club Strongest es ser asociado activo de nuestra institución. Antes de la observación de Limber Cardoso era 6 años, ahora son 4 años como asociado activo. El asociado activo es aquel que paga la cuota al 100% del mantenimiento de lo que es el club. Este documento que ustedes ven, que ha sido enviado a Conmebol, es el libro de ventas, declaración jurada de las facturas de los últimos 4 años del Club Strongest. De los últimos 4 años. El primer ejemplo. Esto es una fotografía del sistema informático del Club Strongest. El sistema informático del Club Strongest. Si tú en este momento vas al Club Strongest, en el sistema está del año 2018. Estamos hablando de los últimos 4 años, no de los últimos 6. CDP 1670. Crespo, Ríos, Freddy, Ronald. Factura 606-607, monto 300 bolivianos. Esto está en el sistema informático del Club Strongest. ¿No es cierto? Del 2018. Me voy a este documento, declaración jurada, que está en impuestos nacionales, que no se puede adulterar. Factura 605 corresponde al asociado Bayón Fernández Raúl Alberto. La 605 que está aquí, como de Crespo. La 607 que también está como factura de Ronald Crespo, la 607 pertenece a Méndez Ronald Felman Ramiro, por 300 bolivianos. Coincide el monto, pero lo que no coincide es el nombre. Entonces, solamente este es un ejemplo, no voy a mostrarles todos los ejemplos, ¿correcto? ¿Está claro lo de Crespo? Del año 2019, como dice en mi denuncia a Conmebol, el año 2019 y 2020, ellos no están en este libro de ventas, declaración jurada, que está en impuestos nacionales. Está en el sistema, pero el sistema supuestamente está
vulnerado. Y se puede vulnerar porque no, se maneja internamente, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que no puedes vulnerar? Este documento. Eso es de los 4 años. Ahora vámonos al caso de Montes. Similar situación. Montes Bernal, Ramiro Héctor. Factura 320. Para facturar 320 por 400 bolivianos, si todos ustedes pueden comprobar, está en el sistema que está a su nombre, ¿correcto? Si vamos al libro de ventas, la factura 320 corresponde a Miranda Roncal Eric Astenio. No coincide el sistema informático con el libro de ventas. ¿Por qué no puede haber otra factura 320? No sé si me dejo entender. ¿No es cierto? Y tengo más ejemplos. Les voy a dar otro ejemplo. Estas son mis facturas desde que yo soy asociado. Las tengo en original. Porque un requisito básico, no pensado por mí, sino porque los anteriores presidentes querían que los dirigentes aporten mensualmente, porque es un mecanismo, es un pilar que tiene el Club Strongest para que la gente, stronguista o no stronguista, disfrute de las instalaciones y haga un pago. Ese pago, desde que yo me acuerdo, desde que era 100 bolivianos y ahora que es 450 bolivianos, una parte va al mantenimiento de nuestro club y la otra parte, ¿a dónde va? A los ingresos para poder solventar la planilla. Esa era la visión que tenía nuestro presidente vitalicio, don Rafael Mendoza, que todos los estronguistas lo conocemos. Ese pilar de ingresos, requisito mínimo era que tú 6 años aportes mensualmente. En esta asamblea se ha reducido a 4. Ok, no hay ningún problema. Con estos documentos, ellos han actuado, desde mi punto de vista, y por eso es la denuncia a Conmebol, fraguando esos documentos para beneficiarse. ¿Y dónde está para mí la sanción que tiene que tener? Porque están actuando en contra de la ética y la moral, que sanciona Conmebol y FIFA. Porque en beneficio de su cargo, siendo presidente o candidato del presidente, han presentado unas facturas que no corresponden a las declaraciones juradas. En esta denuncia, seguramente, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a pedir la investigación? Y esto va a tardar un tiempo. Pero este documento está en impuestos nacionales, así que seguramente en el proceso veremos qué es lo que sucede. Tiene sanción en estos documentos. Se han vulnerado básicamente todo lo que es la buena práctica de ser dirigente. Una palabra que tiene que resumirse en fraude. Fraude electoral. Haber presentado documentación que no corresponde a la verdad. La sanción no te puedo decir porque yo no soy el tribunal.